Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio, que intentamos que sea un espacio divertido, alegre, con mucha variedad en lo que se refiere también a la vida social, de cata, eventos, galas, aniversarios, un poquito de todo. Y bueno, esta semana va a ser muy especial porque esta semana tenemos un reportaje desde Marruecos, desde Tánger, que estamos aquí al ladito. Y bueno, pues realmente nos sorprende cada vez más lo europeo que está Tánger, aunque no sea Europa, pero que realmente hay, bueno, pues un nivel de vida muy avanzado y fenomenal. Nosotros hemos estado en el segundo Festival Internacional de Flamenco desde allí, de esa maravillosa ciudad, con lo cual tenemos muchas cosas interesantes que ofreceros, y han actuado pues artistas de aquí, de Marbella incluido, bueno, también Ronda, mi tierra, y bueno, pues tenemos entrevista incluso al diputado de Málaga y la diputada doña Leonor. Bueno, ha sido todo muy interesante, con lo cual espero que os guste este reportaje que os vamos a ofrecer ahí en breve en varias partes. O sea, vamos a comenzar por el primer día de llegada, que hemos estado muy recientemente, hace unos días, y hemos vivido todo intensamente. El primer día nos hemos quedado en el Hotel Minsa, donde allí pues nos han tratado de maravilla. El director es nacionalidad alemana, pero bueno, todo el hotel es decoración árabe, marroquí, muy bonita. Allí se hizo la bienvenida a todos los actos que se iban a desarrollar durante 4 días, con lo cual vamos a ver primero la actuación de Aymar, que es de Marbella, marroquí, pero bueno, que es de Marbella, su familia de toda la vida, ya mucho lo conoceréis, un chico increíble, y además trajo también un guitarrista que es también estupendo, este guitarrista que vamos ahora a escuchar. Y también en esta primera parte veremos también este coro de allí, andalusí, de Tánger, y esta fusión con el flamenco, el árabe, queda luego fenomenal. Entrevistamos también al director y algunos de los patrocinadores que nos llevan siguiendo mucho tiempo, así que le mandamos un beso porque nos siguen por Facebook y todo lo que hacemos desde aquí, aunque ellos visitan mucho, vienen mucho, algunos viven aquí en Marbella, tienen casa aquí y vienen muchísimo por Marbella, así que nos hemos sentido como en casa desde el primer momento hasta el final. Y por supuesto vamos a hablar, tenemos una entrevista con María del Mar Gallego, que ha sido una mujer muy valiente, lo referimos en esta entrevista, porque ha luchado, bueno, muchísimo para que todo salga adelante, y no es fácil porque traer tantísimas personas, que no sabría contarla ahora, pero sí muchas personas, ha movido en 4 días mucha gente de todo sitio para que esto funcionara y fuese pues así de bonito como lo vais a ver ahora. No os lo perdáis, esta es la primera parte, pero tenemos mucho más museo, monumento, cosas increíbles que ahora la veremos a continuación. Esta es la primera parte, que es el día de la inauguración. Asistimos al segundo Festival Flamenco Internacional en esta gran ciudad, en Tánger, desde Marruecos. Estamos grabando estas imágenes que, bueno, que os va a encantar, porque vamos a tener de todo, unas grandes actuaciones, como ya nos anunciaba pues esta gran persona que es María del Mar Gallego, y que ha organizado con un gran esfuerzo y muchísimo trabajo, porque imaginaros que traer desde España a grandes artistas, vienen de Ronda, vienen de la ciudad de Málaga, desde Marbella, y la verdad es que nos sentimos muy contentos de poder asistir también este segundo año, que ya asistimos al primero y quedamos realmente encantados. Y ahora con esta también fusión del árabe, el andalusí, esta fusión con el flamenco árabe, va a ser también precioso. Además nos va a sorprender un chico que es de Tetuán, es de aquí, de esta tierra de Marruecos, y que ha venido también a actuar esta tarde, esta noche, y viene desde Marbella, se llama Omar
tomar. Luego vamos a intentar de entrevistar a alguno de los artistas y por supuesto a su organizadora, y vamos a hablar con ella de esa su empresa, que es una empresa ya fundada hace 5 años y es nada más y menos que esta empresa de evento MD Manager Marruecos. Vamos a intentar de transmitiros pues toda la energía que hay en este patio dentro del Hotel Minsa, que es además el hotel donde nos alojamos. Hablamos con doña María del Mar Gallego, la organizadora y promotora de todo esto por segundo año. Es una mujer muy valiente, después de todo el esfuerzo que ella hizo ya en la primera edición, en la segunda ya no os digo nada, porque con todo su esfuerzo, ella sola, ante viento y marea, ha conseguido pues que vengan artistas, bueno, de élite, artistas muy buenos, y que ella ahora me va a decir quién son y bueno, cómo se presenta todo el programa, que va a durar muchos días. Hoy es el primero y es la presentación, además, en el Hotel Minsa, que es en el que nos alojamos. Buenas tardes, María del Mar. Buenas tardes, Elena. Primero felicitarte porque realmente la labor que has hecho de traer tantísimas personas aquí a Marruecos, a Tánger, es increíble. No sé cómo lo has podido hacer, así que cuéntame un poquito cómo ha organizado todo esto y todo lo que vamos a tener estos días, los artistas que vienen en este segundo Festival Flamenco Internacional. Bueno, ante todo, cómo no agradecer a Boom Marbella y a ti, Elena Olaya, y las tardes de Elena, que estés aquí siempre con nosotros. Eso es muy importante, porque bueno, para nosotros sois un sello muy importante siempre dentro de nuestros eventos, y sobre todo ya como no este año también soy partner media, como se le llama aquí en Marruecos, y para nosotros es un orgullo. Este festival, bueno, tiene un gran cambio al año pasado, con muchas dificultades, porque traer una media de 65 artistas no es fácil, y más en los tiempos que vivimos. Pero bueno, tiene una buena proyección. Ya lo importante es que está bien asentado en la ciudad. La gente cada vez tiene más ganas de visitar y ver el flamenco. Y hoy, bueno, para empezar, tenemos una pequeñita presentación del festival, que es con la asociación Abna Siria y con Aymar Flamenco, que es un tetuani que vive en Marbella, lo conoceréis seguro, que tiene mucho arte, ¿no? Entonces hoy va a pegar una pinceladita. Hoy es un día especialmente dedicado a vosotros, aparte de la media, y dedicado a todos los colaboradores. No viene público externo, ¿vale? Un día. Es algo un poco VIP para nosotros y bueno, para presentar el festival. El programa pues se presenta, la verdad es que muy bien. Hemos tenido un percance de última hora, que hemos comentado antes, que mañana abríamos con el Ballet Zambra, pero bueno, han cancelado a última hora y no por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, y lo hemos cambiado, pues bueno, qué mejor que empezar y darle pistoletazo de salida al festival con todos talentos flamencos marroquíes y una orquesta andalusí, porque para eso somos la asociación AFA, Asociación Flamenco Andalusí. Entonces, estupendo. Entonces estará la asociación Abna Siria, que tocará la música tradicional andalusí. Estará Aymar Flamenco con Rubén Escalona, que es un buen guitarrista de Málaga, y Adil Abdennani, que vendrá de Rabat, que es un maravilloso, maravilloso artista flamenco que lleva tocando la guitarra desde hace 29 años ya. O sea que aquí en Marruecos tenemos muchos talentos que en España no conocemos, y la idea es llevarlos para allá. Siempre ha sido tu objetivo, ¿no, María del Mar? Tanto en Málaga como aquí, tu objetivo es promocionar grandes artistas que realmente que lo tienen crudo. Los artistas, hay muy buenos artistas y que no realmente se les valora, ¿no? Como habría que valorarlo, y que hubiese más tipos de actuaciones, mujeres valientes como tú, que se enfrenten pues al todo y a por todo, ¿no? Claro, eso por supuesto. Cada vez la cosa está mucho más difícil, el acceso a los festivales es más difícil porque la demanda es mucha, la oferta es muy poca, porque no hay dinero, entonces no cabe en todo el mundo en el mismo sitio. Lo que sí intentamos desde aquí, intentábamos desde Málaga, es que con la asociación que hemos creado nueva,
de alguna manera se vuelva a recuperar. No sé si acordabais cuando se hacían los festivales de música andalusí o árabe en Casa Rabonela o los pueblos de Málaga, que se han perdido, y es un poquito ir buscando ayuda poco a poco, ir haciendo puente otra vez entre, sobre todo, las dos ciudades, que no hay nunca que olvidar que soy malagueña, y nos tira, nuestra ciudad nos tira. Claro. Tocándonos con la mano, claro, casi. Claro. Bueno, espero que me presente a los patrocinadores, me presente a los grupos y podemos también hablar con ellos y que claro, lo conozcan también, claro, ahí en toda nuestra audiencia, todos nuestros telespectadores y ya también en las redes sociales. Claro, sin ellos y sin vosotros no, esto no se podría realizar. Pero con lo cual hay que agradecer a todos ellos y a vosotros. Te seguimos todos estos días y vamos a conocer a los artistas, ¿te parece, María del Mar? Estupendo, muchas gracias. Gracias, guapa, a ti. Por venga, supuesto. Gracias. Hasta luego, gracias, guapa. Bueno, María del Mar, va a ser hoy los honores y va a tener la gentileza también de presentarme a unos artistas increíbles. Son unos fotógrafos de élite que tienen su propia exposición aquí y, bueno, me imagino que viajan por todo el mundo, ¿no, María del Mar? Cuéntame de estos grandes bueno, artistas. Bueno, sí, por supuesto, tenemos a Pepe Zapata y Namey Huerta, que son dos artistas fantásticos, son fotógrafos profesionales y nos van a presentar una exposición hecha por ambos, dedicado precisamente al mundo del flamenco, ¿no? Ahora que ellos, Pepe malagueño, por supuesto que hay que decirlo, Naomi japonesa y artista y profesionalmente se está dedicando también al mundo del flamenco, y tienen la exposición en el Museo de la Casbah a partir de mañana, que se inaugurará a las 6 de la tarde. Y se puede ir a visitar. Bueno, ya tengo ganas ya de verlo. Bueno, vamos a hablar con los artistas y que me digan en qué consiste. Bueno, primero, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias. Malagueño, que vamos a decir, en Málaga lo mejorcito, ¿no? Y contadme de qué consiste vuestra exposición, cuántas obras habéis presentado y en qué están basadas, para que nos hagamos una idea mañana cuando vayamos a verla. Bueno, esta vez es un gran placer de que podemos exponer en el Museo de Casbah, en uno de los más antiguos museos de todo en Marruecos, ¿no? Y allí vamos a tener una sala para nosotros que nos ha ofrecido el director, y tenemos su fotografía que se llama Rezo Flamenco, que rezar, ¿no? En sentido de que flamenco viene de un deseo, fe, y como origen de baile, ¿no? Y de cante. Has estudiado muy bien, ¿no? Sí. Las fotos que realiza, eso está muy bien. Bueno, desde el punto de vista de un poco japonesa, ¿no? Que, y voy a poner 10 fotos. Y José tiene una fantástica grabado. Es fotografía en técnica mixta de fotografía. Cuatro fotografías va a presentar junto conmigo. Sí. Bueno, me imagino que hoy día con el internet se hace de todo, trabajáis Photoshop también. También, claro, que hay que aprovechar ese y innovar y buscar sorpresa que podemos dar a público, ¿no? Estupendo. Bueno, este paisano de Málaga, cuéntame también un poquito de tus técnicas y de tus obras. Pues nada, aquí de nuevo en Marruecos, que es una tierra de la cual ya llevo 7 años trabajando aquí. Y bueno, me gusta mucho venir a Marruecos porque es un sitio que, ya te digo, me tratan como una familia, ¿no? Ya para mí este lado de la orilla es prácticamente como el otro lado, ¿no? ¿Tiene aceptación vuestra obra entre, bueno, los marroquíes? Sí, llevo 7 años haciendo bastantes reportajes sobre el norte de Marruecos y hago muchos temas de guías turísticas y de patrimonio, tanto material e inmaterial de aquí del norte de Marruecos. ¿Mañana lo podremos ver en la exposición? Sí, mañana podréis visitarla y una obra bastante interesante. Y mañana coincidamos también con la visita y me comentáis algunas de ellas, ¿os parece? Claro, sí, claro, ya sobre el cuadro, sobre el retrato. Vaya. Pues muchísimas gracias y vamos a disfrutar de este espectáculo este día de inauguración. Gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, conocemos también a algunos de los patrocinadores de este festival, porque sin ellos no hubiese sido posible, me decía María del Mar, organizadora, y realmente pues que agradecerle también pues esta participación. Y bueno, pues vamos a conocer a también mujeres luchadoras, emprendedoras y que también apoyando pues estos eventos con la cultura y el arte, María del Mar. Bueno, sí, presentamos por supuesto a Asma Larbi, que sin mujeres es un ejemplo en esta ciudad de Tánger como mujer luchadora
empresaria profesional constante, bueno, pues para estar en todo tipo de eventos y para dar servicios a cualquier persona que venga fuera del extranjero. Asma tiene una inmobiliaria estupenda aquí, en la que está muy colindada la Costa del Sol y a Europa. Y bueno, y vais a ver que habla un perfecto español, francés. Bueno, es un, de verdad, es un ejemplo a seguir dentro de lo que es la comunidad tangerina, porque es una mujer espectacular a nivel de trabajo y luchadora. Con lo cual os dejo con ella. Es muy importante pues que estés también aquí participando de esta jornada, y como una persona, una mujer inteligente y lista, sabemos que en una ciudad cuanto más cosas haya que mover, como la cultura, el arte, más fácil también pues afincarnos a la ciudad, ¿no? Porque si tenemos muchas cosas bonitas, pues es más fácil de decir, bueno, me voy a venir aquí a vivir, ¿no? Y el tema inmobiliario, que es el fuerte, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ante todo, agradecer por estar aquí, agradeceros también por estar con nosotros aquí presentes por este evento que he seguido desde el primer día y he seguido desde que ha empezado aquí en Tánger. Y bueno, ¿qué voy a decir? Normalmente, como ha dicho, como acabamos de decir, son dos culturas, pero al mismo tiempo es una cultura, y todo lo que es una riqueza de cultura y podemos traer a nuestro país para conocer de un país que está muy cerca, que digo yo, es cruzar el charco para estar en España, en la Costa del Sol, pues hacemos lo que podemos. Yo recuerdo que hace un tiempo, y todavía ahora, hay muchas personas que invierten aquí, que se compran aquí porque es muy bueno el marisco, le gusta la gastronomía, le gusta el clima, le gusta cómo se vive, y hay muchas personas de la costa que invierten aquí en Tánger o en Marruecos en general. ¿Sigue surgiendo buenos clientes desde España o tiene clientela más diversa como alemanes, franceses, rusos? Yo siempre que he dicho, bueno, llevo 12 años normalmente en la inmobiliaria aquí en Tánger, soy de Tánger, al mismo tiempo que he estado muchísimos años trabajando también en el turismo, y como saben es un mundo, tanto sea el turismo como la inmobiliaria, entonces son intercambios con diferentes culturas, diferentes nacionalidades. Estamos próximos a España y sobre todo a la Costa del Sol, y sí, pues tenemos la gran oportunidad, la gran ventaja de tener los españoles de la Costa del Sol que vienen a invertir porque está a un paso, vienen a invertir porque pues sí, pues les gusta normalmente, hay una calidad de vida todavía que tenemos y que estamos buscando cada día de más en más, y porque está cerca. Entonces es como estar en España, estar en otro país, pero estando al mismo tiempo en España. Eso no cambia. Bueno, pues tenemos que venir un día especialmente a hacer un reportaje del tema inmobiliario y sitios que visitar y casas que tengas exclusivas y bonitas para venirse aquí a vivir. ¿Te parece? Me parece una idea excelente. Y me parece estupendamente, todas las personas que se interesan a conocer el país de Marruecos, sobre todo la ciudad de Tánger, estaré a vuestra disposición, porque creo, y siempre he dicho, Tánger no hay que venir de turismo, sino hay que venir y buscar los misterios de Tánger, y eso lo tiene que hacer en presencia de una persona que es de Tánger y conoce verdaderamente la ciudad. Pues muchas gracias por estar participando y apoyando a los artistas como en esta ocasión. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, y lo digo, lo repito. Aquí es vuestra ciudad, cuando queráis sois mis invitados. Gracias. Señor Don Arbrez va a hablar unas palabras en este primer festival flamenco que se organiza en este hotel. Es el segundo festival, pero el primero aquí en el Hotel Murat, donde va a tener lugar dentro de unos instantes la presentación. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Bueno, enhorabuena, felicidades, congratulations por su hotel, es fantástico. Muy bonito, muchas gracias. ¿Qué supone para este hotel en Marruecos, en Tánger, este festival flamenco? Más importante, c'est excellent pour Tanger et pour l'hôtel, une belle opportunité de lier les deux régions encore plus étroitement, et pour l'hôtel c'est une excellente opération aussi, donc tout le monde est heureux, muchas gracias. ¿Qué tipo de nacionalidad se alojan en su hotel? ¿Vienen españoles, franceses, alemanes, ingleses? ¿Cuál es la nacionalidad que más...? Poquito alemanes, españoles, francés, inglés, portugués. Bueno, de todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades.
mi vida, mi amor contigo no está. Tú quieres bailar, tú quieres gozar, tú quieres bailar, tú quieres gozar, tú quieres bailar, tú quieres gozar, tú quieres para papá, papá. Lo que era, al del alma marido de la carnicera, no sabía lo que era, al del alma marido de la carnicera, para papá. Bueno, la verdad es que acabo de ver actuar a Aymar, nos hemos quedado todo con la boca abierta y con ganas de más. Estaba el público que ni pestañeaba, estaba expectativo escuchando esa voz y la simpatía y la gracia con lo que se mueve y actúa también Aymar. Y te he visto como pez en el agua, nunca mejor dicho, porque tú eres de aquí de esta tierra, de Marruecos. Pues la verdad es que sí, tengo una fusión entre Andalucía y entre aquí, ¿no? Y bueno, son dos pueblos unidos en el flamenco, en la música, en la cultura. Y bueno, y hoy en día estamos aquí para demostrarle a todos mis paisanos, porque en Andalucía tienen un paisano cantaor y que es marroquí también, ¿no? Tengo que felicitar también por tu actuación, no solamente por la actuación, sino también por tu nuevo disco también, que me gustaría un poquito cómo ha sido ese disco. Ya aprovechamos, como ya, bueno, veo que tu carrera profesional está en alza total y ya viajando y haciendo giras. Entonces voy a aprovechar, ya que sé que no te voy a tener en el estudio de ahí de San Pedro Televisión, pues por lo menos hablamos aquí de este disco también, le damos difusión a él. Hombre, ya la oportunidad de que estamos aquí, pues ya podemos hablarlo. Pues bueno, he sacado un single de cuatro canciones. Tiene una canción que se llama Ya Habibi, tiene otra canción que se llama Volveré, una canción Tú y yo, y una canción que se llama Será o no será. Es una canción súper preciosa y bueno, que está teniendo bastante éxito aquí y en España también, vamos, que hay bastantes seguidores porque les gusta la fusión más o menos que yo hago de flamenco, fusión árabe, pop, así un poco modernito, y por lo que parece, mira, pues va bastante bien. Has interpretado aquí una de ellas del disco y la demás, bueno, de otros autores también muy reconocidos y muy famosos, muy importantes. Hemos escuchado mencionar a Marbella y a Marruecos también, tus dos tierras, podríamos decir. Eso sí, la verdad, porque Marbella la llevo en el corazón. Nací en Marbella, me crié en Marbella y Marbella para mí es todo. Entonces, a todos los lugares que yo voy,
dándole publicidad a Marbella para que vean que es una ciudad súper bonita y que yo soy de ahí, incluso hasta mi videoclip lo he hecho en Marbella, en el Puente Romano. Y fusionamos aquí y allí, ¿no? Claro que sí, ¿por qué no? Habrá más, ¿no? Habrá más. Y bueno, como el guitarrista no me decía que no quería hablar, pues me gustaría que tú lo mencionaras también, para también agradecer que ha estado acompañándote y que lo ha hecho muy bien. El guitarrista es un chico, se llama Rubén Escalona, es un chico, tiene 23 años, y bueno, y es un chaval que también quiere estar en el mundo del flamenco. Es un guitarrista, lleva tocando desde los 7 años y ha estudiado flamenco. Y bueno, pues como somos jóvenes, pues nos tenemos que dar la oportunidad, pues del uno al otro, pues para que podamos actuar juntos y apoyándonos juntos, para que el día de mañana pues la juventud también pueda dar un impulso, ¿no? Estupendo. Bueno, me imagino que ahora ya de plena temporada y que tiene muchos proyectos también en Marruecos. La verdad que sí, donde más conciertos estoy teniendo es aquí. Y ya este año, si Dios quiere, pues estaremos en el festival La Alegría, y estaremos también en un festival aquí que se celebra, que es muy importante, el Mawazin, que es muy importante también, y bueno, y esperemos que salgan más, porque quiero que todos los de mi tierra pues vean que tienen un artista flamenco, y aparte del flamenco, cante moderno, pero del flamenco, ¿no? Como quien dice. Enhorabuena, felicidades. Muchísimas. Y esperamos que sigas triunfando como lo estás haciendo hasta ahora, y ya sabes, cuando tengas un huequito, te vienes a contármelo allí a Marbella, claro, ¿vale? Sí, claro que sí, ¿por qué no? Muchísimas gracias por todo, a ustedes. Hablamos ahora con Cautar, que es también, bueno, parte de esta organización, y la verdad es que nos ha acompañado en cada momento para ir a comer, para que estemos aquí todos, y ha hecho un gran trabajo. Esta mañana también ha estado en la radio muy ocupada con los artistas, llevándolo también para que se den a conocer aquí, y bueno, pues ella es una persona fantástica, me encanta conocerla porque es que es muy joven y habla, creo que son 4 idiomas, además es bajista, una creo que de las poquísimas mujeres que hay aquí, bajista, creo que hay 2, y bueno, pues que es de lo más polifacético y que casi que ha aprendido español ella sola aquí en Marruecos, ¿no? Sí. No me equivoco en nada, ¿no? Sí, tal? Buenas tardes, muchas gracias para su presencia aquí. Bueno, aquí estamos organizando el Festival Flamenco y la verdad que mucho gusto porque tenemos la cultura española aquí en Tánger, y precisamente hay muchos marroquíes que le encantan esta música y estar junto a nosotros. También eres artista, o sea que hablas desde el arte total. Muchas, ¿no? Gracias, sí. Bueno, yo soy bajista y me encantaría el mundo de música y la música flamenco de hace mucho tiempo que me gusta mucho. Bueno, esta organización, me imagino que os habéis encontrado pues de todo, dificultades, en momentos buenos, momentos malos, porque es complicado organizar esto. Sí, claro, es un poco duro de hacerlo, pero muy bueno en el mismo tiempo, porque trabajamos en algo que nos gusta. Entonces, aunque es duro, pero aguantamos, porque lo queremos que avanza y dar más. Bueno, quedan todavía muchos días, hoy ha sido la presentación, pero quedan muchos días por delante, ¿no? Sí, hombre, que va a estar 3 días de más, 3 días de música, de arte, de gente, de muchas artistas, y es un ambiente muy bueno. Como vamos a seguir todos los días, ya me irá contando todo el proceso. Gracias y enhorabuena por la organización, que estaba todo perfecto. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Bueno, quería saludar también a Tofi porque nos deleitó en la primera edición también con la música andalusí, tocando el cajón, y bueno, que su hermano también nos hablaba de componente también del señor Llorente, y que fue fantástico esa entrevista que te hice, que aún no la has visto, pero sí, que bueno, que espero que esta la veas, ¿no? Pero sí que le voy a buscar ahora que ya me la ha recordado, pues sí que le voy a buscar para ver mi entrevista, claro. Bueno, ¿qué te ha parecido la presentación de la segunda edición? La verdad que, pues sí, está muy bien, es mejor que la primera, que es la verdad. Hay más gente, hay más ambiente, estoy muy contento porque la idea es participar los jóvenes marroquíes en el flamenco, que es la primera vez que se ha ocurrido, y ese es el objetivo de este año en la segunda edición de flamenco, claro. Bueno, muchos días, pero que también vas a estar, ¿no? Sí, voy a estar, mañana no puedo estar porque mañana tengo unas cosas que hacer en Tetuán, y el sábado pues estaré.
pues estaré con mi hermano pequeño, que es Quique Morente, pues hace tiempo sin verle, pues estaré ahí en el festival, claro, por supuesto. Bueno, pues estaremos también pendiente a vuestra música tan maravillosa. Muchas gracias. Gracias a ti, por supuesto, nos vemos estos días. Sí, si Dios quiere, gracias. Hacemos una breve pausa, vamos a publicidad y enseguida volvemos con más temas. En Muebles Lara encontrarás los mejores precios para amueblar tu hogar. Conjuntos de sofás, salón completo, dormitorio de matrimonio, dormitorio juvenil, armarios, somier, canapés, colchones, almohadas, todo para su descanso. Cientos de opciones, medidas y colores. Visítenos y consulte las superofertas. Este mes, Sherlock y sofá de 3 y 2 plazas por solo 249 euros. Transporte y montaje gratuito. Estamos en calle Aluminio número 17, Polígono Industrial La Ermita. Teléfono 606 20 42 94 o 678 14 28 02, Marbella. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. ¿Tiene los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas colocar las piezas perdidas? Nuestro equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en ortodoncia, cirugía, implantología y estética dental le dará solución a sus problemas. Primera consulta con diagnóstico por imagen gratis. Aquí descubrimos sonrisa. Clínica Multidental Redes. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, Marbella. Teléfono 952-824690. Urgencia 607-6250-10. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, local 13. Teléfono 952 78 35 27.
En las nuevas olas del embarcadero te invitamos a disfrutar de nuestra cocina mediterránea en un ambiente selecto, a pie de playa, pescaditos de la bahía, espetos de sardinas, arroces y mariscos. Contempla las puestas del sol, saboreando nuestros cócteles y escuchando la música de todos los tiempos. Ven y disfruta en el restaurante Las Olas del Embarcadero, en la urbanización Luna Mar, sin número, junto al Hotel Marbella Playa. Teléfono 952-834529. Ofipapel ha cumplido sus primeros 30 años. Una empresa local especializada en el suministro para oficinas, brindando siempre un servicio de calidad. Y para celebrarlo, anunciaremos ofertas a lo largo de todo este año, ya que nuestro negocio se cimienta en dos grandes áreas: el mobiliario de oficina, hostelería, geriátrico y el material de papelería, ofimática, informática, bellas artes e imprenta. Atención personalizada. Envío a domicilio sin cargo en 24 horas. Instalación gratuita de mobiliario. Almacén de 1.300 metros cuadrados con más de 10.000 artículos a su disposición. Estamos en la calle Vélez Málaga número 10, local 1 y 3, San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-787181. Todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza. Bueno, hemos empezado por el primer día, claro, y vamos el segundo día, nos hemos levantado, una mañana maravillosa, y nos hemos ido a desayunar a otra parte totalmente opuesta a la que estábamos, porque seguimos en Tánger, por supuesto, pero si estábamos en un hotel céntrico al lado del Soco, de la Medina, de allí de Tánger, nos hemos ido a desayunar al otro extremo, que es la parte histórica de la ciudad, la más antigua, la que tiene más historia, que es el Casbah. Si alguno conoce y había estado allí, conoceré lo que es el Casbah. Y ahí es donde se ha hecho un hotel, bueno, una señora de Málaga que se llama Pilar Rodríguez, casada con un marroquí que estudió ahí, me contaba toda su historia cuando estudiaba, ¿no?, en la universidad, que es abogado este señor, y estaban en la facultad de Málaga, ahí se conocieron y ahora han creado, bueno, pues toda una gran familia y un hotel, un Riad, que estaba muy de moda los RIA, y era, bueno, de tres casas, muy antigua, han construido pues un hotel en la línea de lo que de Estange, lo que es Marruecos, muy bonito, y tiene 9 habitaciones, cada una tiene un estilo diferente, muy bonita, y hemos desayunado en la terraza arriba del todo, viendo todo Tánger, toda la ciudad se divisaba desde esa torreta del RIA. Y hemos hablado con Pilar, su propietaria, y que nos hablaba pues un poquito de cómo se iniciaron ahí en este proyecto y también de la gastronomía. Vamos a definir también todo lo que hemos desayunado. Bueno, no me he pesado, pero tampoco lo voy a hacer porque he disfrutado tanto que bueno, que ya vendrá tiempos de hacer un poquito más de dieta. Hay que disfrutar el momento y nosotros lo hemos disfrutado a tope. En este día, ya cargando las pilas con este exquisito desayuno marroquí, típico de la zona, con sus tortitas, sus crees, que ellos le llaman de otra manera, sus zumos naturales, todo buenísimo. Pues luego ya con toda esta fuerza hemos estado también por esta parte visitando la ciudad y por la noche, por la tarde, antes de llegar la noche, nos hemos también recreado en un museo que era un palacio árabe, ahí vivía de maravilla, una decoración todo en madera, unas cúpulas preciosas. Hemos estado en el museo con motivo de la exposición de fotografía que hacía, bueno, unos amigos también, José y su mujer, bueno, espectacular la foto flamenquita, porque todo era flamenco. Hace una foto muy bonita en esta exposición y hemos visitado el museo.
hablado con el director del museo, que os digo que tenéis que visitarlo si vais a Tánger, porque es de verdad espectacular, merece la pena lo bien conservado que está, porque es enorme y es que es increíble que con tan poco personal puedan cuidarlo de esa manera, tenerlo así, y así que muy bien, porque es todo historia y que nos aporta muchísima cultura. Vamos con esta parte y al final vais a ver también ya en un instituto que tiene nombre español, es curioso, pero sí que hay muchas calles con nombres españoles, y este es el Instituto Severo Ochoa, donde se desarrollaban muchas de las actuaciones musicales. Vamos ahora con este gran equipo de música y todo fenomenal, todo esto en este segundo día de nuestro viaje por Tánger. Hoy desayunamos en la Maison Blas, es un hotel precioso en Tánger, en la zona más histórica de Tánger. Es un rial precioso que, una pareja, un matrimonio ha creado. Es una creación totalmente propia porque es una ciudad muy histórica. Hace muchísimos años que esto ya existía en este suelo, casitas muy, 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 muy antiguas, y que ellos, han hecho este pequeño palacio, este palacete, en este enclave, donde vemos toda la ciudad de fondo. Todo lo que estáis viendo es todo Tánger, un montón de metros, y que estamos aquí disfrutando de estas vistas maravillosas y, por supuesto, de la atención de esta familia que nos han acogido realmente con una amabilidad y el mismo encanto que ellos han querido reflejar dentro en el interior del hotel. Buenos días, Pilar Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por venir. Malagueña con mucho arte. Muchas gracias, malagueña ya medio tangerina. Tu marido de Tánger, y esta unión, ha hecho posible que crezca vuestro proyecto, vuestro sueño, vuestras ilusiones. Cuéntame, ¿cómo encontrasteis este espacio, este rincón? ¿Buscaste en otro sitio, en otras ciudades, o lo tenías muy claro de hacerlo aquí en Tánger? Bueno, la verdad es que ha sido un proyecto, nuestro proyecto de toda la vida. Nosotros teníamos esta casa, pertenecía a la familia de mi marido, y bueno, en principio nosotros tampoco, yo no tenía, cuando él realmente adquirió esta vivienda, yo no tenía mucha esperanza, porque decía, esto está totalmente destruido, es que no podéis imaginar cómo era esto. Lo que pasa es que luego, con el tiempo, ya empecé a tener ilusión, porque la verdad es que hemos estado 6 años de reforma y ha quedado muy bonito, ya lo has visto. Bueno, este enclave en el que habéis elegido poner vuestro palacete realmente tiene muchísima historia, porque han pasado muchas culturas, tanto fenicias, romanos, han pasado por aquí de todo. Incluso aquí podemos estar soñando, ¿no?, de cómo eran esos tiempos. Pues sí, justo aquí al lado tenemos un cementerio fenicio, y la verdad es que aquí han pasado, lo que tú has dicho, muchas culturas, y eso hace que este lugar sea tan especial. Y tenemos, la fortaleza, estamos dentro de la fortaleza de la Casbah, que es la parte antigua de la ciudad, en la parte residencial, y justo debajo tenemos la Medina, con lo cual es un enclave bastante especial. Mientras que estamos hablando, vamos a ir viendo imágenes del hotel para que todos nuestros telespectadores, no solamente a través de la televisión, sino de internet, puedan hacerse una idea de cómo es el hotel, porque es un hotel de 9 habitaciones, cada una decorada de una manera. Cuéntame esta decoración que ha corrido, me imagino, de tu mano, porque tiene un toque muy femenino. Muchas gracias. Mira, te cuento, Elena, el decorador era un decorador francés, era porque desgraciadamente murió hace 2 años, pero con un gusto súper exquisito. Él se llamaba Regis Milcent, era francés pero vivía aquí en Tánger. Entonces él hizo una conjugación perfecta entre el diseño marroquí, porque tiene mucho de marroquí, pero también tiene un confort occidental muy importante. Entonces yo creo que ha acertado mucho. Cada habitación es completamente diferente. Todo lo que hay en el hotel es pintado a mano o tela. Aquí no hay papel ni nada. Y todo desde el principio hasta el final está hecho a mano. ¿Qué tiene tu riad que no tengan otros? Hombre, yo creo que es el perfecto riad, porque además tiene que tener una serie de características para que sea riad, que tiene que ser la fuente en medio, la entrada de luz arriba y toda la habitación alrededor, y este lo cumple así tal cual. Y bueno, yo creo que tiene un gusto muy exquisito. Bueno, el significado de Riyad, y ahora que está tan de moda, ¿no?, que hablábamos de Riyad, aparte de ser la capital de Arabia Saudita, además es muy simbólico, porque has hablado del agua, sí. Y también, había otra palabra que se la definía, pero que al final el Riyad también era esa chaca que se formaba, ¿no?, sí, con los cambios de cuando tocaba que lloviese, sí. Y también representa lo verde, ¿no?, y la naturaleza, que es claro, como nos sentimos aquí, ¿no? Sí, mira, el sentido de la fuente, porque el agua es muy importante.
importante la cultura árabe, también el andaluza, porque nosotros tenemos mucho de árabe, pero el agua es muy importante porque nos trae una relajación, un sentido de la paz, y la verdad es que es muy, muy, muy característica de la cultura árabe. Entonces es fundamental tener una fuente y que eso te dé, pues esa tranquilidad, esa paz que es tan necesaria hoy en día. ¿Qué tipo de turismo es el que está viniendo hace ya casi 2 años que inaugurasteis? Y bueno, que has tenido, me imagino, de todo. ¿Cuál ha sido las nacionalidades que más te han visitado, Pilar? Pues mira, nosotros tenemos aquí principalmente españoles, por supuesto, dada la cercanía, pero luego tenemos muchos americanos. A los americanos les encanta Marruecos, para ellos es un mundo completamente diferente, y claro, ellos no buscan un hotel convencional como puede ser otros hoteles de la ciudad, hoteles grandes, hoteles donde no, son más impersonales. Ellos buscan un hotel en el que esté la cultura árabe, en el que se les atienda personalmente. Entonces los americanos son uno de nuestros principales clientes. Luego también tenemos muchos alemanes, franceses, ingleses, cada día más creciendo más ese mercado, pero principalmente desde que abrimos, americanos y españoles. Realmente, cuando estamos aquí nos enamoramos ya de Tánger estando aquí en tu hotel. Yo creo que para Tánger es muy importante esta restauración de este casco antiguo de la ciudad, porque realmente va a ser que el turismo venga mucho más y alguno que se quede, Pilar, como nos va a pasar a nosotros, que ya nos hemos enamorado de estar aquí. Muchas gracias. La verdad es que esto es una ciudad que enamora, y es una ciudad que está está creciendo mucho, y yo creo que es una ciudad que va a tener mucho futuro. El día de mañana va a ser una ciudad que la gente va a venir mucho, sobre todo cuando terminen de construir el puerto deportivo, que se va a construir para 3.500 yates, y creo que va a haber mucho trasiego entre Marbella y Tánger. Bueno, pues yo creo que vamos a dar paso al desayuno, que me imagino que ofertáis con la habitación también el desayuno para los clientes. Este desayuno, ¿en qué consiste? Defínemelo, porque estoy viendo aquí que están trayendo cosas y cosas. Sí. Bueno, ¿por qué consiste vuestro desayuno? Además, tú le has puesto un nombre a esta, aquí en esta terraza, ¿no? Sí. ¿Cuál es el nombre? Que me ha gustado mucho, Pilar. Mira, yo siempre digo que desayunar en la Maison Blanche es desayunar desde el cielo de Tánger. Y es porque tenemos toda la ciudad a nuestros pies, y desayunar teniendo Tánger a nuestros pies, pues la verdad que es un lujo. Y este tipo de desayuno, explico así un poco, que es un desayuno típico marroquí, porque nosotros consideramos que tiene que ser así, estamos en Marruecos, entonces la gente lo que quiere es probar algo diferente, no va a ser siempre lo mismo y el típico desayuno que todos los hoteles tienen. Entonces nosotros ponemos un desayuno marroquí, el cual consiste en raif, en bagref, que son unas cosas que ahora probarás, que son unas cosas muy buenas que hacen aquí en Marruecos, son típicas de ellos, son como unos crepes, pero se llaman raif y bagref. Y luego tenemos pues todo tipo de mermelada, luego el queso fresco, el queso que traen las mujeres del campo, directamente hecho desde el día, todo es fresco, todo se compran en el mismo día, no hay nada ni congelado ni nada. Aquí en Marruecos no se utiliza todavía, gracias a Dios, nada de congelado ni nada, es todo fresco. Y luego pues ofrecemos frutas, zumo de naranja, por supuesto, natural, el café, el té, que no puede faltar nunca, y luego los croissants, los petit pan, los churros típicos marroquíes, en fin, que yo creo que llama mucho la atención. Y además, otra cosa también muy importante es que los desayunos aquí son servidos, es decir, no, el cliente no se tiene que levantar ni preocuparse ni molestarse, sino que vienen y les van sirviendo, y eso también se aprecia mucho. Con los buffets que están puestos tan de moda para ahorrarse personal, aquí a la antigua usanza todo. Sí, sí. Pues Pilar, de verdad, enhorabuena a ti y a tu marido, que me parece que había hecho un proyecto muy, muy, muy bonito, muy interesante, muy cultural, y que, bueno, pues esperamos que no sea la primera vez ni la última, sino que haya muchas más. Estamos encantados. Muchas gracias por recibirnos como lo habéis hecho en este día. Gracias, Pilar. Muchas gracias a ti, Elena, y muchas gracias y muchos saludos para todos los marbellíes y de San Pedro y de toda la costa. Hablamos ahora con el señor Ibrahim, que es el director de este bonito museo, que bueno, fue un palacio árabe, aunque estuvieron varias culturas, y él sabe más que nadie de todo lo que hay aquí en este museo, las culturas que la que han pasado y el estado de conservación que tiene. Ya estamos viendo este patio, que es, me decía Ibrahim, que es uno de los principales, y es muy bonito, y habéis visto que después de tanto
tantísimo siglo, pues está más o menos conservado, ¿eh? Dentro de lo que cabe, está que se puede visitar, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, estamos encantados porque hoy con este festival, que es el segundo Festival Flamenco Internacional, habéis cedido una de las salas del Palacio para exponer fotografía, que está muy bonito. Sí, el Palacio entero tiene 5.000 metros cuadrados, y esa realmente es como una pequeña ciudad, es decir, estamos en una parte donde el sultán Ahmad Ahmed Refi en el siglo XVII vivía aquí, pero es un palacio que tiene todos lo que podemos llamar componentes de una ciudad árabe, es decir, las murallas, un palacio en sí mismo, tiene un hammam, una mezquita, la tesorería, que era el banco antiguo de Tánger, y tiene... Y tiene claro, un palacio como este siempre, para terminar la visita, tiene un jardín. Y un jardín, el jardín que tenemos aquí es un jardín de tipo andalú, con sus columnas de mármol, con una fuente de agua en el medio. Y realmente lo que tenemos aquí es, aparte del palacio en sí mismo, que es una obra de arte, pero tenemos una exposición sobre la historia de Tánger, a partir de la prehistoria hasta el siglo XX, pasando por todas las culturas que estaban aquí en Tánger, sobre todo la parte de los romanos, los fenicios, y luego la llegada de los musulmanes, hasta la liberación de Tánger por los alawitas, que cuando Tánger estaba ocupada por los portugueses. Bueno, es increíble, antes hemos estado en una sala que diríamos que era la parte del banco, sí. Que tenían en el palacio, y vemos pues cofres de madera que son auténticos, que eso no está restaurado ni nada, son tal cual, sí. Donde se almacenaban pues las armas y también imagínate el dinero de la recaudación, ¿no? Monedas de oro, de plata, de todo. Sí, ¿no? Totalmente, estos cofres que hemos visto antes son una auténtica obra de arte, porque son, primero, son de madera, aparte de uno que es de hierro, pero nos da la idea de lo importante que eran los impuestos en esta ciudad, porque lo único que en el poder, digamos, para poder continuar, pues tenía que recaudar fondos, y a través de los impuestos que guardaban en estos cofres de madera. Bueno, es muy bonito también una inscripción, que es verdad que tú decías que casi nadie se daba cuenta de ese poema que hay ahí escrito. Claro, si no me lo cuentas, yo tampoco me hubiese dado cuenta. Es realmente muy interesante. Sí, es muy, muy, muy interesante, porque realmente en este tipo de palacios que tienen más o menos la misma edad en todo Marruecos, lo que hay en general son inscripciones religiosas. Lo que hemos encontrado aquí, que es una cosa muy especial, es un poema que habla de la belleza del palacio, y realmente no se sabe quién lo escribió. Y de ahí también está la bonita historia del poema, porque habla del palacio, habla de los artesanos, y es un homenaje a los artesanos que han construido el palacio, que se cuenta que para terminar la construcción de todo el palacio han necesitado 40 años. Y lo que resulta muy, muy interesante es que en el poema hay unos símbolos, códigos, digamos, que nos ha transmitido varias historias y varias informaciones, y sobre todo saber la fecha concreta de la construcción del palacio a través de un poema a través de una combinación entre letras y números, y cuando hacemos la suma de los números que coinciden con las letras, ahí sabemos la fecha exactamente de la construcción del palacio. Fíjate, ¿no? Cómo escondía, ¿no? Sí. Cosas claves, ¿sí? Sí. Para luego pues transmitirla, como habían hecho los investigadores, los estudiosos, los arqueólogos que han pasado por aquí, que han recuperado tantas cosas bonitas, los espeleólogos. Así estamos encantados. Solo decirle a las personas que vengan a visitar Tánger, que vengan a visitar, sí, este museo, que es un palacio real, precioso, y ya habéis visto cómo se conserva, que esto me imagino que se necesitará mucho, mucho dinero, sí, para mantener. Exactamente, porque en la Casbah está el palacio y está el museo a la vez, entonces trabajamos en dos ejes paralelos, es decir, la conservación del palacio en sí mismo y luego el museo. Entonces esto necesita una inversión muy, 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 muy grande para poder conservarlo, para poder ponerlo en valor, para hacer actividades culturales, porque es con este tipo de actividades culturales
son las que atraen más gente a visitar el museo. Y aprovecho la ocasión para decir a todo el mundo que nos ve, que si cualquiera que viene a Tánger, que tendrán que venir a visitar este palacio, porque realmente merece la pena. Yo lo recomiendo, de verdad, no os vayáis de Tánger, no solamente para ver el Zoco, la Medina, que está muy bien ir de compra, pero también la parte cultural, y aquí hay una gran cultura, y me ha encantado estar aquí, y también por este gran día el director, que ha hecho de guía hoy, y nos ha guiado muy bien, está muy limpio, muy bonito, de verdad, enhorabuena por la conversación, por bueno, cómo lo conserváis, y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Y sean bienvenidos a Tánger.
See you.
Nos vamos unos minutitos a publicidad. Venimos ahora con la tercera parte de este reportaje en Marruecos. En Muebles Lara encontrarás los mejores precios para amueblar tu hogar. Conjuntos de sofás, salón completo, dormitorio de matrimonio, dormitorio juvenil, armarios, somier, canapés, corchones, almohadas, todo para su descanso. Cientos de opciones, medidas y colores. Visítenos y consulte las superofertas. Este mes, Sherlock y sofá de 3 y 2 plaza por solo 249€. Transporte y montaje gratuito. Estamos en calle Aluminio número 17, Polígono Industrial La Ermita. Teléfono 606-2042-94 o 678-142802, Marbella. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide. En el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle de la Bola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. Fernando Moreno inaugura su temporada de primavera-verano con la apertura de un nuevo espacio de mobiliario de exterior. Las mejores firmas a los mejores precios. Rinconera Bambú, antes 2.959, ahora 1.925. Banco Marrón, antes 6.410, ahora 3.995. Conjunto Blanco, antes 5.995, ahora 2.995. Mesa de 550 centímetros más 20 sillas, antes 10.025, ahora 4.995. Barbacoa, antes 3.557, ahora 1.995. Además, podrán visitar nuestra exposición de mobiliario, baños y cocina. Estamos en calle Las Medranas, sin número. Teléfono 952-780006, San Pedro de Alcántara. Visite Fernando Moreno en www.fernandomoreno.es. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas colocar las piezas perdidas? Nuestro equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en ortodoncia, cirugía, implantología y estética dental le dará solución a sus problemas. Primera consulta con diagnóstico por imagen gratis. Aquí descubrimos sonrisa. Clínica Multidental Redes. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, Marbella.
Teléfono 952-824690. Urgencia 607-6250-10. En las nuevas olas del embarcadero te invitamos a disfrutar de nuestra cocina mediterránea en un ambiente selecto a pie de playa, pescaditos de la bahía, espetos de sardinas, arroces y mariscos. Contempla las puestas del sol saboreando nuestros cócteles y escuchando la música de todos los tiempos. Ven y disfruta en el restaurante Las Olas del Embarcadero, en la urbanización Luna Mar, sin número, junto al Hotel Marbella Playa. Teléfono 952-834529. Bueno, acordáis que al principio os dije que hemos estado también con miembros de la Diputación de Málaga. Con sabor a Málaga llegó también a Marruecos, puntual a su cita con concejales y diputada. Vamos también a hablar con ellos, tenemos entrevista porque al mismo tiempo se estaba desarrollando la Bienal de Flamenca de Música en Málaga, o sea que era muy curioso. Y esta era pues una prolongación ahí a esta tierra de Marruecos, que hay también muchos malagueños allí. Y con esto también la actuación, por supuesto, de Sabor a Málaga, desarrollado todo el Instituto Severo Ochoa, que fue también el segundo día, pues ahí también se un salón de acto muy bonito, muy grande, y ahí se iban desarrollando pues las actuaciones principales. Nos vamos ahí a esta tercera parte a ver estos grupos musicales con Sabor a Málaga. Tenemos la diputada doña Leonor y también al concejal. Thank you.
tenía comparación con lo que ya veía. ¡Ah!
cielo venga cantera, le caiga tu madre encima, monte en el mamita. Quédate con él y con él y con él anda.
Thank you.
don Juan José Bernal os va a hablar hoy de este encuentro con Málaga y Tánger, aquí en la ciudad de Marruecos. Él es diputado de Cultura, Educación, y quién mejor que nos hable de este gran festival, que a su vez también en Málaga, esta Bienal Flamenca, aquí con la cultura de, bueno, toda historia que queramos hablar es poca, porque realmente todo lo que es el flamenco y esta cultura es increíble, que va por el mundo entero realmente. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues la experiencia, esta fusión del andalusí, ¿no? Málaga y Marruecos. Pues la verdad es que es una experiencia magnífica en un sitio y en un lugar maravilloso como es Tánger. Aprovechando este tercer festival de flamenco de Tánger, hemos hecho una presentación de la Bienal de Flamenco de Málaga, que se celebra hasta el 20 de septiembre en la provincia de Málaga, y en el que hemos intentado hacer pues una apertura al norte, bueno, al norte de Marruecos, a una zona muy vinculada con la cultura andalusí, con la cultura andaluza, con la cultura española, como es la que se vive también en esta fusión de arte en el que hay también en esta zona, ¿no? Hemos intentado traer una muestra pues de los distintos palos, de los distintos estilos que hay dentro de del cante flamenco en la provincia de Málaga, desde los cantes del pillayo, los abegotes. Hemos estado también viendo pues distintos tipos de bulerías, de peteneras también, distintos palos muy típicos malagueños. Que han sido, pues bueno, la verdad es todo un éxito y que han venido a mostrar un poco de nuestra provincia, un pedacito de nuestra provincia en Tánger, ¿no? Hemos aprovechado este espectáculo, un espectáculo maravilloso en el que han formado parte de él pues Antonio de Canilla, un histórico cantaor que ya tiene sus años pero que en el escenario sigue siendo un magnífico. Francis Bonela, que es también un cantante maravilloso. Andrés Lozano y La Repompita, que han hecho un espectáculo maravilloso para todo el público que se ha acercado aquí. Un espectáculo que se llama Sabor a Málaga y que hemos querido pues que con esa marca de productos malagueños pues dar también parte de promoción a un pequeño espacio de nuestra provincia, como es por un lado el cante, el arte flamenco, y por otro lado pues la cultura y la gastronomía malagueña, dentro de un espectáculo que nos sirve de promoción no solo de la Bienal de Flamenco, sino también de toda nuestra provincia. Bueno, y yo que soy de Ronda, mañana va a continuar este gran festival y lo hacemos también con artistas de Ronda. Pues sí, la verdad que sí, la Diputación de Málaga, una de las virtudes que tiene es intentar sacar parte de la provincia fuera de Málaga. Y en este caso van a ser los coros y danzas de Ronda los que van a participar también aquí en Tánger de este maravilloso festival de flamenco que se vive en estos días y que, bueno, sin duda también va a traer otro pedacito de arte y de cultura de nuestra provincia a este importante encuentro cultural, ¿no? Y hemos intentado, pues bueno, que entre el espectáculo que hemos tenido hoy aquí de Sabor a Málaga y el que van a tener lugar a través de los coros y danzas, pues que parte de nuestra provincia salga fuera de nuestro territorio y que sirva también de promoción, pues no solo de nuestra cultura, sino también del territorio en sí mismo, ¿no? Y también, pues dentro de este espectáculo Sabor a Málaga, pues nos acompaña también hoy la diputada responsable de la promoción de nuestra provincia en materia de producción local y gastronómica, como es Leonor García Agua, que os va a contar seguro cosas buenas de Sabor a Málaga y de Málaga, ¿eh? Bueno, Leonor, la verdad es que estamos encantados, yo que soy también andaluza, ¿sí? Y me encanta, y bueno, y hablando con aquí que hemos estado ya varios días, realmente les encanta también a Andalucía, a todos los tangerinos, y están encantados con esta idea. Me imagino que, bueno, que es un orgullo también para vosotros, ¿no? Sí, es como ha dicho mi compañero Jota, que la unión, ¿no?, de la Andalucía y Tánger, yo creo que tiene mucho sabor, y por eso yo creo que esa simbiosis que se ha hecho tanto con el arte flamenco como venir aquí, ¿no?, a esta tierra tan linda, y Sabor a Málaga, que es una marca que promociona los productos autóctonos de Málaga, yo creo que es todo un tesoro, ¿no? Y me ha encantado, yo le he disfrutado también Málaga, porque son 120 espectáculos lo que lleva la Bienal, pero nunca se había unido, ¿no?, el arte flamenco con la gastronomía, ¿no?, con los productos de nuestra tierra, de nuestro mar, y lo hemos conseguido, y yo creo que damos también un potencial turístico también a toda Málaga y la provincia de Málaga muy importante.
haciendo muchas cosas, además con sabor a Málaga, en lo que se refiere a la gastronomía, también hasta ahí. Sí, sí, nosotros ahora mismo actualmente son cerca de 300 empresas, entre las que hay productores, pero también hay restauradores, cocineros, escuelas de hostelería, están todas en sabor a Málaga, y yo creo que estamos consiguiendo que los propios malagueños conozcan los productos que nacen de nuestra tierra y recuperen esa memoria de sabores que yo creo que hemos perdido en distintas generaciones. Estamos recuperando nuestras raíces, nuestras tradiciones y sobre todo ese sabor. Ese sabor a Málaga, ese sabor a tierra, ese sabor a Málaga, a mar, ¿no? Que siempre ha sido nuestro atractivo más fuerte, ¿no? Sí, porque también lo que es la costa va muchísimo extranjero y que se lleven ese buen... Ahí va, se lleva ese paladar, ese sabor de nuestra tierra, y seguramente que cuando lo prueban aquí, cuando están en su tierra, querrán también seguir comiéndolo. Y yo siempre digo que, bueno, que Málaga es costa, pero también interior. Tenemos unos pueblos maravillosos del interior donde tenemos los mejores productos. Es la capital de España que más variedad de productos tenemos. Nosotros tenemos de todo, hasta productos subtropicales. Por lo tanto, yo creo que es una despensa de sabores que nadie se lo puede perder. Enhorabuena también, y bueno, todavía nos queda mañana, sí, que disfrutaremos, sí, de Ronda también, que va a estar, sí, aquí, sí, sí, una parte de Ronda va a estar aquí. En y Ronda es cultura, es arte, pero también mucho sabor a Málaga, y hay grandes productos malagueños que también hay que catarlos. Sí, se abre una rondeña. Una rondeña, ¿no? ¿Qué quiere que te diga, no? Pues allí tenéis buenísimo de todo. Nada, a vosotros. Precioso, enhorabuena por tener esta iniciativa con sabor a Málaga, llevarla a todos los rincones, a todos los lugares. De verdad, felicidades, porque ha sido todo un espectáculo que hemos disfrutado muchísimo. Enhorabuena. Gracias a vosotros. Minutos ahora para la publicidad. Nos queda un tema que es ya el principal, porque es la clausura, no os lo perdáis. Ahora a continuación cerraremos ya esta etapa de nuestro viaje para finalizar, bueno, con broche de oro, como se suele decir. Ya veréis qué bonito, no la perdáis después de la publicidad. ¿Tiene los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas colocar las piezas perdidas? Nuestro equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en ortodoncia, cirugía, implantología y estética dental le dará solución a sus problemas. Primera consulta con diagnóstico por imagen gratis. Aquí descubrimos sonrisa. Clínica Multidental Redes. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, Marbella. Teléfono 952-824690. Urgencia 607-6250-10. Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UVI o el corte láser, buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Echegaray número 17, en San Pedro Alcántara. Y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-926508 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com. Disfruta de la auténtica cocina casera en el restaurante La Venta. Los mejores menús a 9 euros, atendidos por Paco, el propietario. Y los viernes flamenco en directo con María Alba, una gran anfitriona. Contamos con una soleada terraza y patio. Estamos en el Boulevard Príncipe Alfonso de Hohenlohe, en el Centro Comercial El Capricho. Teléfono 630 113403, Marbella. En las nuevas olas del embarcadero te invitamos a disfrutar de nuestra cocina mediterránea en un ambiente selecto, a pie de playa,
pescaditos de la bahía, espetos de sardinas, arroces y mariscos. Contempla la puesta del sol, saboreando nuestros cócteles y escuchando la música de todos los tiempos. Ven y disfruta en el restaurante Las Olas del Embarcadero, en la urbanización Luna Mar, sin número, junto al Hotel Marbella Playa. Teléfono 952-8345-29. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-927042. En el restaurante Mesón Asadores Rodeito encontrarás la auténtica cocina castellana al horno de leña, cordero, cochinillo, aunque también puedes optar por otras carnes, pescados y mariscos, acompañados de los vinos apropiados de nuestra carta vinícola, abierto 24 horas. Nos encontramos en la carretera de Cádiz, kilómetro 173, Marbella, teléfonos 952-810861 y el 66029139. En Muebles Lara encontrarás los mejores precios para amueblar tu hogar. Conjuntos de sofás, salón completo, dormitorio de matrimonio, dormitorio juvenil, armarios, somier, canapés, corchones, almohadas, todo para su descanso. Cientos de opciones, medidas y colores. Visítenos y consulte las super ofertas. Este mes, Sherlock y sofá de 3 y 2 plazas por solo 249 euros. Transporte y montaje gratuito. Estamos en calle Aluminio número 17, Polígono Industrial La Ermita. Teléfono 606-2042-94 o 678-142802, Marbella. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle de la Bola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. ¿Tiene los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas colocar las piezas perdidas? Nuestro equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en ortodoncia, cirugía, implantología y estética dental le dará solución a sus problemas. Primera consulta con diagnóstico por imagen gratis. Aquí descubrimos sonrisa. Clínica Multidental Redes. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, Marbella. Teléfono 952-824690. Urgencia 607-6250-10. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Saber idiomas no es una opción, es una obligación.
Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952 78 35 27. En las nuevas olas del embarcadero te invitamos a disfrutar de nuestra cocina mediterránea en un ambiente selecto a pie de playa, pescaditos de la bahía, espetos de sardinas, arroces y mariscos. Contempla las puestas del sol saboreando nuestros cócteles y escuchando la música de todos los tiempos. Ven y disfruta en el restaurante Las Olas del Embarcadero, en la urbanización Luna Mar, sin número, junto al Hotel Marbella Playa. Teléfono 952-8345-29. Ofipapel ha cumplido sus primeros 30 años, una empresa local especializada en el suministro para oficinas, brindando siempre un servicio de calidad. Y para celebrarlo, anunciaremos ofertas a lo largo de todo este año, ya que nuestro negocio se cimienta en dos grandes áreas: el mobiliario de oficina, hostelería, geriátrico y el material de papelería, ofimática, informática, bellas artes e imprenta. Atención personalizada, envío a domicilio sin cargo en 24 horas, instalación gratuita de mobiliario, almacén de 1.300 metros cuadrados con más de 10.000 artículos a su disposición. Estamos en la calle Vélez Málaga número 10, local 1 y 3, San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-7871-81. Todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Bueno, pues ya el último día y bueno, que eso lo has dicho, por cierto, muy corto, porque cuando uno está a gusto, está bien, está disfrutando de cosas muy interesantes, muy bonitas, de la gastronomía, de todo, de paisaje, de un entorno totalmente diferente y tan cerca, además de la Costa del Sol, de Marbella, pues nos vamos ahora otra vez a Severo Ochoa, donde en esta parte vamos a ver también algo
fenomenal, precioso, que es todo la actuación de Enrique Morente. Ya conoce su padre, Enrique Morente, el Kiko Morente, y una actuación fenomenal que nos encantó. Que vos tiene, que el baile, danza, todo. Viene ahora, que ya veréis qué cosa más bonito, y el ballet, que también actuó precioso. Y nos vamos a ir luego al hotel Misa, donde ahí se hizo una fiesta de clausura, donde, bueno, nos faltó ese buen ambiente. Tuvimos ocasión de entrevistar también a los artistas y a empresarios que también, pues, fueron los patrocinadores, como es Interchipi, que es la compañía donde viajamos, y bueno, cosas muy interesantes que ahora los vamos a ver. Y esa actuación es flamenca, que no me la puedo dejar atrás, y quería, bueno, pues finalizar con ellos también, porque en este reportaje no podía faltar los coros y danza de Ronda, de mi tierra. Ahora los vamos a ver. Ellos estuvieron también actuando también de día y de noche en la clausura. Bueno, un grupo fenomenal, cantando, bueno, con el Vito Vito Vito, con todas estas canciones, fenomenal. Estaba todo el mundo con la boca abierta, bueno, escuchando, bueno, las personas invitadas a todos estos actos, sí, que eran personas de la creen, todo lo mejor relacionado, unos invitados muy excelentes, todo hecho con mucho gusto, todo muy bien organizado. Así que enhorabuena a la organización, a los patrocinadores, que ha sido un evento precioso. Y vamos ahora a ver estas imágenes del último día, el día de la clausura. Thank you.
Pimiento y canela me despertaron para darme el castigo, y eres mi noche y mi día, y eres mi lunita clara, que con lo mucho que yo te quería, te vas sin verme la cara, que con lo mucho que yo te quería, te vas sin verme la cara. Buenas noches. Para nosotros es un placer y un sueño el verme rodeado de compañeros, de gente joven, de compañía y de mis primos, de mi familia, rodeado de poder venir a hacer flamenco a un sitio tan maravilloso como es esta tierra, ¿no? Quiero darle las gracias al instituto, al festival, María del Mar, por hacer posible que estemos aquí. Muchas gracias. Buenas noches. No, tranquilo. Hola, Enrique. Thank you.
encadenarte en el andar su armonía y en su metal hay cristales si refleja la alma mía en la voz del aire canta y granaina en su canteta mi padre Picasso la pintaría Estrella, llevamos hundida, dame tú la fuerza que necesitaba para vivir en este mundo de confusiones. Ay, de misiles y motores, de parte de la la campana replicando en la torre de la vela. Estrella a mí me está cantando por tanto los tangos de María la canastera. La campana replicando en la torre de la vela. Estrella a mí me está cantando por tanto los tangos de María la canastera. Tango. Hoy estamos ya en el fin de fiesta de este segundo Festival Internacional Flamenco que se ha desarrollado pues, en esta ciudad tan bonita de Tánger. Comenzamos aquí en el Hotel Minsa y aquí finalizamos. Y no hemos tenido ocasión de hablar también con, bueno, un poco la que ha tenido que ver en que vengamos en esta gran compañía de barcos que cruza el mar y nos trae a tierra y a esta tierra de Tánger. Así que vamos a hablar la responsable y encargada del marketing de esta gran compañía y que ella nos va a hablar de ella. Se trata de Ima. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada, muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de Tánger, muy contentos de tener a este festival flamenco en la Perla del Norte. Háblame de tu compañía, porque aquí ¿cuánta compañía hay? ¿Cuántas compañías? Pues nosotros consideramos que la cooperación en el Mediterráneo principalmente tiene gran importancia y ahora más que nunca. Por eso nos complace sponsorizar este evento tan importante como es este Festival de Flamenco. La compañía Intershipping es la primera compañía marroquí, la primera compañía marítima marroquí. Con vocación de apertura, comprometidos con el arte, con todo lo que tenga que ver con la música. Y nos complace, evidentemente, nuestra finalidad es favorecer esos nexos de unión entre España y Marruecos. La verdad es que es un barco muy preparado, con servicio de cafetería, muy grande, con un asiento cómodo. Eso es muy importante porque va mucha gente, me imagino, que van llenos, ¿no? ¿Cuántos viajes hacéis al día? Nosotros estamos operativos todo el año, las 24 horas del día. Los viajes, tenemos 8 viajes al día principalmente y no nos cojamos, tenemos precios muy competitivos. Pensamos en nuestros clientes porque consideramos que hay que reducir, ¿no?, esta distancia del estrecho, en este mar que es la cuna de civilizaciones. Nuestra compañía está muy comprometida, revolucionamos el mercado aquí en Marruecos, en ambas orillas, somos el progreso. ¿Sabes una cosa que me ha gustado mucho de vuestra compañía? Es la puntualidad, porque realmente no habían dicho, se sale a tal hora, en tanto tiempo llegamos y efectivamente, o sea, fue así. Ni sin retraso y la puntualidad es muy importante para el que tiene cosas que hacer, que trabajar, que ha quedado una reunión, una conferencia, algo. Es muy importante la puntualidad y eso lo admiro mucho en las compañías y la vuestra lo cumple. Sí, cumplimos, somos muy puntuales, la calidad, también premiamos mucho lo que es la calidad, la atención a nuestros clientes. Es muy importante que se sientan cómodos, como dices, si tienen algún evento, que seamos puntuales y puedan acudir a sus compromisos, a ambos lados del estrecho. ¿Tenéis página web para, se puede comprar por internet los tickets para viajar? Pueden reservarse los tickets vía internet en nuestra página web www.intershipping.es o también llamando por teléfono. Tanto en España como en Marruecos tenemos puntos de venta. Bueno, qué bien, ¿yo? ¿Cómo? Yo creo que va a ser ya la compañía que voy a elegir para venir, porque pienso venir mucho
a Tánger, el club encantado. Bienvenidos y muchas gracias por confiar en Intershipping. Es un lujo para mí poder entrevistar a José Enrique Morente, un hijo de familia de artista, lo lleva por su sangre y bueno, realmente que estábamos sin habla, sin palabra, cuando te hemos estado escuchando. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno. Qué bonito festival, tú también has agradecido que te, bueno, que esta noche pues fuera posible, ¿no? Con María del Mar y la gente decía ¡viva Granada! Y tú ¡viva Tánger! Bueno, qué bonito todo este, ¿qué te ha parecido? La verdad es que estoy conmovido, estoy ilusionado, estoy emocionado, porque la verdad es que ha sido un espectáculo bonito y rodeado de compañeros y de gente y una afición que decían ¡ole, Granada! Y yo veía gente que le gusta el flamenco y me da mucha alegría que aquí en Tánger pues haya flamenco. Habéis representado varios temas, ¿no? Y bueno, este cuadro también tan bonito, que te ha acompañado también grandes profesionales del mundo del arte, del flamenco. Sí. Pues mira, ha sido mi amigo Galván, que ha sido un monstruo, que ha hecho este espectáculo con su compañía y esas bailadoras, con toda una niña muy guapa, y la verdad es que es un espectáculo con mucho color y la verdad que está muy bonito, he disfrutado mucho. ¿Qué tema es con el que te sientes más a gusto cantando? ¿Cuál es el tema que más sientes tú cantando? Bueno, yo me defino por el cante jondo, por el cante clásico, y la verdad es que por soleá, por sigrilla, por los cantes. Estamos en Marruecos, has intentado hacer oasis también dentro de tu repertorio, alguna fusión también con el flamenco árabe que está ahora muy... Puede ser, no, me sale nato porque mi forma de entender el flamenco siempre está ligada a la música árabe y he tenido la suerte de trabajar con Checara y con grandes artistas de la tierra que me han inculcado y la verdad que me salen pues aire de esta tierra. Realmente cuando se escucha cantar a unos artistas de tu talla, realmente se ve el sentimiento que ponéis en las canciones, ya sea de amor o desamor, cuando se habla de la familia, de sentimientos, lo plasmáis, ¿no? con estos temas, con el flamenco. Es como más se expresa. Sí, quizá el flamenco sea una excepción en el sentido a la forma de expresar. Cuando uno hace música, a lo mejor porque es más desgarrado y es más oscuro y tiene más fuerza. Y la verdad es que el flamenco pues una manera de desgarrarse y de enseñar uno su alma, ¿no? Cantando. Quizás ahora para los artistas es la temporada, ¿no? ¿Qué proyectos tiene? ¿Qué gira vas? ¿Dónde te vamos a poder escuchar? ¿Qué agenda tienes ya para la temporada que acaba de arrancar? Pues mira, pues la verdad es que vengo de Benicàssim, de Castellón, y pasado mañana nos vamos para América, allí al Centro Español de América, y vamos a hacer allí un repertorio de cante flamenco y vamos para allá, a Miami. Estoy grabando mi disco poquito a poco y estoy trabajando y haciendo cositas. ¿Cómo va ese disco? Adelántame alguna cosilla. Bueno, pues un disco, una carta de presentación en la que pueda dar la cara como flamenco, ¿no? E intentar defender por los cantes clásicos y empezar por ahí. Y ya las fusiones las dejaré un poquito más para adelante. Y será un disco que estará rodeado de artistas conocidos y bueno, con toda la ilusión. No, pues espero que vengas a la televisión, a Marbella, San Pedro, a presentarlo cuando esté listo. Y así tendré otra ocasión para poderte entrevistar, que me ha encantado. Bueno, y a todo el mundo, enhorabuena. Y espero verte con ese disco y presentarlo allí en la tele. Muchas gracias por la venida. Nos vemos pronto, gracias. Bueno, vamos a hablar ahora con otro de los artistas. Y bueno, él tiene un apodo que le dicen a él, aunque se llama Pepe... Pedro Gavarre. El popo me llama. Sí, de chiquitillo, vamos. Bueno, qué bonito, cómo bailas de bien, que es que temblaba todo, es que se ha movido, yo creo que se ha movido todo el Instituto Severo Ochoa, se ha estado moviendo mientras que tú tagoreabas y así se baila. Pues la verdad que es una cosa nueva que ha traído Enrique, como su padre, ¿no? Que son cosas nuevas que le salen a ellos de... Les ves solos trajinando cosas, ¿no? Y luego hacen así, te lo explican y lo lleva a cabo y esto lo hemos ensayado... Pues prácticamente 4 horas.
amigas. Sí. Claro, no, no, lo que pasa es que cuando hay conexión y hay química o buen rollo, como digo yo, pues salen las cosas solas. Siempre es verdad que hace falta un poco de mano dura para llevar las cosas bien, pero vamos tirando. Bueno, tienes también familia, me decía, de Enrique Morente, y te corre también, pues, ante, porque se ve, hay veces que uno puede aprender algo que le guste, pero si se lleva en la sangre, pues ya es que lo borda, como lo habéis bordado vosotros, ¿no? Hombre, es una cosa con la que nace, ¿no?, que te la, que la obtienes, ¿no?, por saga, ¿no?, para familia, tus padres, tus abuelos, tus tíos, y es una cosa muy buena y a la vez te puede crear dificultades. Porque al venir de gente tan sabia y tan buena, pues es una gran responsabilidad, ¿no? Es como que continuamos la saga y tenemos que dar el dos de pecho. Pero me siento muy, 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 muy agraciado por mi familia y por lo que he mamado desde chico. Te hemos visto bailar, pero que también cantas. También. Le damos a todo, le damos a la guitarra. Estoy empezando ahora a tocar un poco la guitarra, la percusión. Voy con Estrella. Yo soy el percusionista de Estrella. Y también bailo con Estrella. Empecé de chiquitillo a bailar, me gustaba mucho el ritmo. Empecé de chiquitillo y luego fui creciendo y me dio por hacer hip hop. Me dio por hacer hip hop, cantar R&B, rhythm and blues. Y luego ya me pasé al cajón y he conseguido conectarlo todo un poco, vamos. Y hacer de mí un hombre orquesta, como digo. Animas mucho, has visto que al final se ha levantado todo el público a aplaudiros, porque también estáis respaldados por grandes artistas, ¿no? Que os respaldan grandes artistas. Claro, siempre hay un colchón, como te he dicho antes, siempre hay un colchón ahí que nosotros nos dormimos muy, muy plácidos y nos entra por aquí los nervios estos que cuando sale al escenario, ¿no? No es lo mismo cuando salía con El Maestro o cuando sale con Estrella. Enrique está empezando y lleva un camino excepcional y me siento muy protegido por él, ¿eh?, en el escenario y por los que me rodeo, vamos. Me siento como mi hermano. Y no sé, prácticamente yo creo que es algo natural entre nosotros. Cuéntame ya en un futuro próximo, la gira ya de verano de temporada, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a estar con el disco? ¿Tienes actuaciones en España, en el extranjero? Pues mira, ahora según terminamos mañana, partimos ya hacia Miami con Enrique. Trabajamos en Miami, en el Centro Cultural Español. Luego vuelvo para acá y engancho con la gira de Estrella Morente. Y hacemos, pues, prácticamente Tenerife, Málaga, Sevilla, etcétera, etcétera. Y cuando termine de Estrella, pues con la gira, pues empezaré a tocar con mi grupo, como te he dicho antes. Y nada, empezaremos por Madrid, por Berlín, Kerala, lo que te he dicho antes, y prácticamente más al lado. Y luego ya bajaremos para Andalucía y estaremos en Caño, en El Palmar. Me gustaría mucho estar en Málaga, en Marbella, con todos ustedes. También vamos a Granada. ¿Ande nos dejen? Bueno, yo espero verte en Marbella, a todos. Me encantaría veros allí. Allí también gusta mucho el arte, se admira mucho, hay grandes artistas también. Y me encantaría veros este verano allí, si no, por lo menos venir a ver el Mundial Estudio. Claro que sí, hombre, mujer. Ya cuando Dios quiera y Dios diga, yo creo que sí. Además, que las personas de arte y las personas que estamos conectadas nos vamos a ver seguro. Pues enhorabuena, que triunféis como merecéis en el mundo entero. Gracias. Gracias, muchas gracias. ¡Vamos!
Vamos a despedir esta fiesta con los promotores, la gran organizadora María del Mar Gallego y Sofi Segara, que ha estado aquí todo este tiempo también acompañando y, bueno, pues ayudando, que esto es una tarea para mucho y lo que yo lo había hecho con un mínimo de personas, vamos, valiente trabajo, valiente esfuerzo, enhorabuena, antes de nada, enhorabuena. Ah, muchísimas gracias, Elena, muchas gracias. Yo creo que todo, desde mi punto de vista, yo lo he visto como diríamos los toros de la barrera, y lo he visto muy bonito, hoy mucha participación, realmente los artistas de élite, bueno, es que era, vamos, no va más. Qué bonito, María Alma, ¿satisfecha? Muchísimo, muchísimo. La verdad es que dos días antes estábamos con las dificultades un poco, como decía, tenemos poco personal, siempre tenemos menos porque así se cualifica un poquito más aquí en Marruecos y se puede desarrollar mejor las cosas, pero ya hoy ha sido estupendo. Hemos cerrado de una manera maravillosa con Enrique Morente, con la compañía de José Galván, ha sido un éxito total. La gente ha estado súper agradecida y aquí en el Hotel Minsa con Corrido y Danza de Ronda ya ni te cuento, ¿no? María del Mar, ¿dónde te viene a ti esa vena flamenca? Que tú eres muy flamenca porque a ella sé de dónde le viene, pero a ti, María del Mar, ¿de dónde te viene esa vena? Pues la vena, la verdad es que no lo sé. Yo sé que tengo una vena gitana por algún lado, pero la verdad es que no lo sé. A mí me apuntaron de chiquitilla, pero como a todos en España o en Andalucía nos apuntan a clases de flamenco o a cursillos en el colegio, pero de ahí no tiene nada que ver. El caso es que me encanta. Bueno, con ganas de empezar a organizar un próximo tercera edición de Festival Flamenco Internacional. Ya sí, claro, hombre, por supuesto, ya tenemos cerrado el programa, dossier del año que viene para presentarlo a toda la gente que quiera participar en él, para empezar a trabajar lo antes posible y buscar fecha lo antes posible también. Bueno, pues de verdad, lo dicho, felicidades y espero verte también por allí, por esas tierras malagueñas, porque sabemos que, bueno, que estás aquí viviendo y que estás feliz. Tánger es ya una ciudad muy europea, aunque no esté dentro de Europa. Europea y muy nuestra, ¿verdad, Elena? Y Tánger ya es muy nuestra. Bueno, vamos a pedirme con él, también con el ayudante, colaborador y participación, porque está atendiendo a todo el mundo y, bueno, pues claro, una tienda a uno, otra tienda a otro, hay que repartirse. Sí, la verdad que estoy muy contento, más todavía con este pedazo de mujer que tengo, muy responsable, y gracias a ella que flamenco pues por lo menos tiene un hueco, va a tener un hueco, gracias a ella, en toda la sociedad marroquí, y tiene un buen futuro el flamenco, de verdad, gracias a María del Mar. Yo estoy muy agradecido. De menos en esta edición, que nos ha tocado el cajón, lo he echado de menos, la verdad que lo he echado de menos. Ya tú tenías que decir, lo he echado de menos, ¿no? Sí, la verdad que he echado muchísimo de menos, pero bueno, pues hay otras personas que también tienen todo el derecho de tocar cajón, de tocar instrumento, pero esta vez no me toca, pues no ha sido suerte, pero bueno, otra vez pues sería. La próxima no te escapa, ¿no? No, la próxima tiene que ir, seguro, porque la próxima es que por apellido tiene que estar, es que no hay otra. Claro, sí, bueno, yo soy muy, muy, muy humilde, el apellido ha sido el trabajo de muchísimos años, una familia muy tradicional en cuestión de música, son 150 años de Checara y somos de flamenco aquí. Sí, los pioneros, somos la quinta generación de Checara y gracias a vosotros, a María del Mar, a toda la gente lo que pone interés por este digamos cultura, como es el flamenco, como andalusí, pues estoy muy contento, muy feliz, de verdad. Ya toca despedirse hasta la siguiente edición o hasta que ellos vengan allí a la Costa del Sol. Nosotros ya sí nos despedimos. Hay que señalar, te tenía ganas de ver a Taufi tocando el cajón, que estará el día 21 del mes que viene con Estrella Morente tocando el cajón en Granada. ¿En Granada? No, te he hecho un pasito para allá, María del Mar. Es que yo llamo y nos vamos para allá. No vamos para Granada, que está una hora de camino de Marbella. Así que nos vamos a Granada. Venga, vale, besito. Encantado. Un placer. Muchísimas gracias. Nos vamos para Marbella con estos buenos recuerdos de Tánger y de grandes amigos como es Safi María del Mar. Chao, hasta pronto. Chao, bye bye. Chao.
Y ha llegado el momento de despedirnos. No sé si a vosotros, pero a nosotros se nos ha hecho muy, pero que muy corto. Con sabor a Málaga, con sabor a más. Queremos más. Bueno, espero que os haya gustado. Y sabéis que está Tánger a dos pasos. Que bueno, que podéis coger un fin de semana. Y bueno, yo siempre digo que hay que visitar España y conocer España. Pero como está tan cerquita, si tenéis ganas, pues yo me he quedado encantada. Así que una recomendación. Y bueno, aquí tenemos también muchas actividades, muchas cosas. Y también tenemos que atenderla. Así que ahora aquí en Marbella atender también a nuestros amigos, nuestros restaurantes, nuestras personas queridas y todos los eventos que acontezca, aquí estaremos nosotros ya. Y bueno, pues esta la próxima semana vamos a tener ya un programa normal enfocado pues en los temas de aquí, de cosas muy interesantes también, de gastronomía, eventos, fiestas, exposiciones de pintura, un poquito de todo. Ya veréis qué interesante. Y bueno, tenemos también inauguraciones la próxima semana y una agenda muy ocupada. Vamos, la semana que viene os informaremos y os daremos todo detalle de lo que acontezca. Y ya, bueno, ya es tiempo de playa, así que habrá que relajarse un poquito y tomar ese yodo que nos aporta el mar y estas cosas también ya del veranito, de la temporada. Bueno, pues sí, que la semana que viene os espero aquí, tenemos una cita. Os recuerdo que nos podéis ver a través de internet, por supuesto, estamos en todas las redes sociales y en la televisión de Marbella M95 Televisión los domingos a las 10:30 de la noche, los lunes a las 3 y los miércoles a las 6 de la tarde. Y aquí en Sintonía San Pedro, que es donde grabamos todos los programas y se hacen las entrevistas, podréis vernos todos los días. Y bueno, ya sí que nos despedimos. Que tengáis una buena semana, que intentéis de ser lo más felices posible y que aprovechéis todo lo bueno que os aporte la vida. No hay que decir que no, y hay que aprovecharlo, porque luego se va el tiempo y muchas veces te enseña la vida que no hay que dejar las cosas para mañana, hay que hacerlas día a día. Procura hacer un huequito y si puedes o inténtalo, porque es realmente maravilloso poder disfrutar de lo que nos venga, lo que nos aporte la vida. Y es verdad que a veces los trenes no pasan dos veces y hay que cogerlo a la primera. Un beso muy grande, nos vemos aquí la próxima semana, que seáis muy felices, chao. En Muebles Lara encontrarás los mejores precios para amueblar tu hogar. Conjuntos de sofás, salón completo, dormitorio de matrimonio, dormitorio juvenil, armarios, somier, canapés, colchones, almohadas, todo para su descanso. Cientos de opciones, medidas y colores. Visítenos y consulte las superofertas. Este mes, Sherlock y sofá de 3 y 2 plaza por solo 249 euros. Transporte y montaje gratuito. Estamos en calle Aluminio número 17, Polígono Industrial La Ermita. Teléfono 606 20 42 94 o 678 14 28 02, Marbella. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle de la Bola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino.
disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. ¿Tiene los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas colocar las piezas perdidas? Nuestro equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en ortodoncia, cirugía, implantología y estética dental le dará solución a sus problemas. Primera consulta con diagnóstico por imagen gratis. Aquí descubrimos sonrisa. Clínica Multidental Redes. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, Marbella. Teléfono 952-824690. Urgencia 607-6250-10. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, local 13. Teléfono 952 78 35 27. Las nuevas olas del embarcadero te invitamos a disfrutar de nuestra cocina mediterránea en un ambiente selecto a pie de playa, pescaditos de la bahía, espetos de sardinas, arroces y mariscos. Contempla las puestas del sol saboreando nuestros cócteles y escuchando la música de todos los tiempos. Ven y disfruta en el restaurante Las Olas del Embarcadero, en la urbanización Luna Mar, sin número, junto al Hotel Marbella Playa. Teléfono 952-834529. Ofipapel ha cumplido sus primeros 30 años. Una empresa local especializada en el suministro para oficinas, brindando siempre un servicio de calidad. Y para celebrarlo, anunciaremos ofertas a lo largo de todo este año, ya que nuestro negocio se cimienta en dos grandes áreas: el mobiliario de oficina, hostelería, geriátrico y el material de papelería, ofimática, informática, bellas artes e imprenta. Atención personalizada, envío a domicilio sin cargo en 24 horas. Instalación gratuita de mobiliario. Almacén de 1.300 metros cuadrados con más de 10.000 artículos a su disposición.
Estamos en la calle Vélez Málaga número 10, local 1 y 3, San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-787181. Todo esto hace que Ofipapel sea un proveedor de confianza de su confianza. Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara.